Ay, caramba, tan bellas son las mujeres. Pero hay que cogerlas con mucho cuidado porque, ay, ay, ay. A un negrito, cuando el médico y el doctor a la voz, yo veo, oh, vea que, coge, para que yo tengo 18 hijos y no quiero tener más. Yo, ah, no, pues planifique, use pasta. Digo, yo uso pasta, doctor. ¿Y qué pasta usa vos? Digo, pasta en la muñeca. Dijo, ah, pues bueno, eso es para hacer sopas. Use condón, condón. Y se va el negro, oiga. Como a los 5 meses volvió, doctor. Volvió otra vez a punzar la negra, doctor. ¿Estás usando condón? Digo, sí, doctor. Digo, ah, no, huevo, no me vas a decir que estás usando condón y que la volviste a peñar con condón. Yo digo, doctor, vea, lo que pasa es que yo me los pongo, ¿no? Y como me quedan un poquito largos, yo les mocho la punta. Que iba mi negramenta de pelo quieto, tono 46, aguado, pasado de melanina y enchapado en hollín. Muchas gracias. ¿Que qué es un negro en el ejército? Un blanco seguro. Sí, siempre lo ponen a uno de huevón al frente para que le den chumbimba. Que, ¿cómo le parece que en una fábrica habían 3 robots? Y los robots trabajaban como un berraco. Y entonces los de como para todo en la vida hay envidia, porque es lo que mata a la gente. En vez de hacer las cosas, es la envidia la que mata a la gente. Yo como si no sufro de complejos de inferioridad ni nada. Uno, negro, blanco, lo que sea, después de que esté sin una, no vale nada. Uno con plata se lo come el que quiera. Sin un peso, lo lleva a la puta cama, un sida, una gripa, bien hijo de puta. Pero mire, 3 robots en esa empresa. Y trabajaban esos robots y los empleados mantenían berracos, que porque se estrellaban mucho con ellos, que porque brillaba mucho, que los escandalizaba. Y un día el dueño de la empresa cogió los 3 robots y los pintó de negro. Y al otro día no fueron a trabajar 2 robots. Y al tercer robot lo pillaron robando en la fábrica. Es que cosa tan tenaz. Y el gasima. Mire usted nomás el negro Asprilla. Para que vea usted. El día que compró el negro Asprilla su Mercedes, ven. Porque alguien que nos ha hecho quedar el negrito. Que él tiene su boquita, que él para decir 20 tiene que decir 10 y 10. Sí, él compite con el negro Ricardo, donde ellos para hacer un beso tienen que besarse la nalga. Se le estalló una llanta en el Mercedes-Benz. Pero como a la 1 de la mañana venía el negro de Tuluá. Y se ha bajado a Asprilla, sacó la cruceta y el gato. Y pasó un tipo que era tan ladrón que le robaba las tetas a la mamá para irse a chupar al monte, pues. Dejo que todo se le pega, parece un imán. Oiga, y el tipo ha cogido la cruceta y ¡tan! Le quebró el parabrisas al carro, al Mercedes, el negro Astrilla. Y el mismo negro Astrilla que vende y dijo, oiga, ¿vos por qué me le quebraste el parabrisas al carro? Y le dijo el ladrón, pues si vos te vas a robar esa llanta, yo me robo el radio. ¡Hombre, por Dios! No se puede, ole. El racismo, para mí el racismo no existe. Porque eso sí le digo una cosa, el negro que se acompleje de ser negro, que se mate. Pero yo vivo feliz, por eso me dicen, y soy y seguiré siendo el negro palomino. Y que iba a Colombia.